Hola, saludos, bienvenidos a este primer podcast de Puerto Rico, Amigos de la Niñez. Yo soy Saritza Alvarado y bueno, como me han visto anteriormente en el Canal 6, como parte del programa de televisión Puerto Rico, Amigos de la Niñez, pero en esta ocasión estamos en el podcast Puerto Rico, Amigos de la Niñez. Mira, el primer programa dedicado pues a los programas de la CUDEN y los diversos temas que tocamos en televisión, pero en esta ocasión hemos creado este lindo espacio, como pueden ver, para poder tocar a fondo los temas que discutimos brevemente en la televisión, porque ustedes saben que la televisión son espacios cortitos. Aquí no, aquí vamos a darle la oportunidad de desarrollar los temas y genuinamente poder llegar a ustedes con los mejores consejos y las mejores herramientas. Y para dar inicio a este primer podcast, a este primer episodio, ¡un aplauso! Yo le quiero dar la bienvenida a Alma Medina. Ella es experta en comunicación efectiva y nos acompaña hoy. Bienvenida, Alma. Un privilegio para mí compartir con cada uno de ustedes el día de hoy. El primer podcast estás estrenando. No se diga más. Y me hace sentir muy contenta porque el tema que vamos a tocar es uno que me encanta. Yo estudié comunicaciones y amo. Siempre he dicho que si el mundo se comunicara mejor, yo creo que estaríamos en una mejor posición y no estuviéramos viendo todas estas noticias terribles. Pero bueno, no todos tenemos la capacidad de hacerlo de la manera correcta. Así que hoy venimos hablando sobre eso específicamente, la comunicación efectiva, que me imagino que no es lo mismo que hablar el papagayo. Una cosa es hablar, comunicarte, y otra cosa es hacerlo de la manera correcta. Cuéntanos un poquito, ¿cómo definirías la comunicación efectiva? ¿Y por qué venimos a hablar de eso hoy? Pues mira, tocaste un punto y honestamente tienes toda la razón del mundo. una buena comunicación efectiva, en realidad nos hace crear relaciones saludables en nuestra familia, con nuestras amistades, lugar de trabajo, en realidad en todas las áreas de nuestra vida. Y esto es un tema que irónicamente nos afecta a todos, sin embargo, es una zona gris. Nadie nos enseña cómo hacerlo. Muchas veces tenemos que aprender de errores, ¿verdad? Quizás de situaciones, muchas veces de malos entendidos. Y para mí, una comunicación efectiva, y sobre todas las cosas que pueda ser asertiva, conlleva primeramente el yo poder escuchar. Qué importante. Correcto. Para mí, poder entender, me imagino, y ponerse los zapatos de la otra persona. Correcto. Esa es la raíz. El poder escuchar, ¿para qué? Para yo poder comunicar sobre todas las cosas con empatía. Y a grandes rasgos, eso para mí es lo que genera una comunicación efectiva y asertiva. Entonces, si fueras a darme un ejemplo sobre una comunicación efectiva, ¿qué me podrías decir, por ejemplo, para que la gente lo pueda entender? ¿Cómo reaccionaríamos en algún momento en específico para poder identificar una comunicación efectiva? A veces, como bien dijiste, estamos conversando con alguien y no estamos escuchando atentamente. Y entonces respondemos al papagayo o respondemos efusivamente. Correcto. ¿A eso es lo que te refieres? Como que pensar antes de contestar. Saritza, o sea, totalmente. Porque dijiste un punto bien importante y es la parte emocional. Hay dos cosas fundamentales que tenemos que tener siempre en mente para poder comunicar. Número uno es escuchar. Y es lo menos que se hace. ¿Por qué? Porque otra persona está hablando, ¿verdad? Otra persona me está hablando y yo estoy como. Estoy aquí. Estoy texteando. Uh-huh. Estoy escuchando. Pensando en otra cosa. Correcto. O estás pensando, mire, y eso yo lo he escuchado también, y perdona que te interrumpa, no, pero usualmente también estamos escuchando y estamos ya pensando en lo que le vamos a contestar sin dejar finalizar a la persona con su punto de vista para uno entender. Y entonces, a base de lo que tú quizás hacer tu propio análisis, entonces con tu contestar, pero estamos tan pendientes a lo que vamos a responder que genuinamente no estamos escuchando. Y entonces, ahí es donde entran, diría yo, pasa mucho en las relaciones. Claro. Ya tú estás en una discusión y ya tú estás pensando en lo que vas a responder. Y yo creo que, y eso lo he aprendido yo con el paso del claro. tiempo. Y Maikala tiene un libro que se llama La importancia de aprender a escuchar correctamente. Y me parece maravilloso. Y es bien importante poder escuchar para poder tener una comunicación. Claro. Clara. Dijiste un punto clave, hasta con nuestras parejas. Y es
esa escucha activa. ¿Qué es escucha activa? Muchas personas me preguntan, ok, suena bonito, pero ¿qué es escuchar activamente? Y escuchar activamente es no solamente escuchar con nuestros oídos, sino también, yo digo, escuchar con los ojos. Pero okay, Alma, lo que hay entre líneas. Lo que hay entre líneas. ¿Qué me está diciendo esa persona con su body language? Uh-huh. Si mi esposo me dice, corporal. No estoy molesto. Claro. Con este rostro, o sea, yo sé que está molesto. Exacto, exacto. Y la parte de escuchar activamente, donde yo estoy prestando todo mi oído, donde yo estoy prestando mi atención, donde yo estoy identificando su lenguaje no verbal. Claro, que el lenguaje no verbal comunica mucho más. Correcto. Tiene mayor cantidad de participación que las mismas palabras. O sea, correcto, que uno sabe identificar y uno tiene que saber, ¿verdad?, para poder contestar. Y la ventaja es que cuando tú puedes escuchar activamente, la idea y lo ideal es que tú puedas ir gestionando tus emociones. Para, como acabaste de mencionar, muchas veces escuchamos y ya queremos nosotros decir nuestro punto, queremos responder, queremos argumentar, queremos estar a la defensiva. ¿Por qué? Porque normalmente crecimos así. Es que yo soy ¿me así? ¿Me pasa? Estoy tratando aquí de contenerme y decir, espérate, no le voy a hacer, vamos a dejar que ya hable para que podamos poner en práctica. Pero es verdad. Culturalmente pasa. Sí, y es normal. Ahora bien, cuando uno logra escuchar, prestar atención, identificar ese body language, número uno, para poder ver si lo que me está diciendo con su boca es lo que me está diciendo su lenguaje no verbal. Y cuando yo puedo escuchar activamente, sin prisa, sin interrumpir, especialmente en situaciones familiares. Con los hijos, los adolescentes, hijos, los mismos niños. Parejas. Lo que queremos es poder escuchar para responder no como yo quiero, sino como yo debo. Okay. Y muchas veces la emoción del momento, ¿verdad? No, es que yo quiero que haga esto así, no, es que hizo esto mal, es que esto no lo puede volver a hacer fantástico. Pero cómo yo llevo ese mensaje, no necesariamente como la emoción quiere que yo lo lleve, sino cómo yo debo llevarlo para que la otra parte esté receptiva. Claro. ¿Cómo identificamos la forma correcta de responder? O sea, hay algunas señales, sé que estamos hablando del lenguaje corporal, uh-huh, que es bien importante, pero, o sea, hay momentos y hay momentos, ¿verdad? Hay momentos donde uno tiene que ser pasivo, pero hay otros momentos donde uno, pues, tiene que también exponer su punto de vista. ¿Cómo nos comunicamos de forma respetuosa, verdad? Para poder exponer nuestro punto de vista contundente, pero sin faltar el respeto. Claro. Y esto, tanto con los niños, especialmente también con los niños, claro, y los adolescentes, que a veces los padres sentimos que somos como, pues son nuestros niños y queremos educarlos, queremos dirigirlos, a veces hablamos como hasta un poquito de autoridad, pero uh-huh, ya el tiempo ha cambiado. Claro. Y hay diferentes estilos de comunicarnos con los niños, porque ellos son unos entes individuales, que hay que respetarlos, y hay ya diferentes formas de hablarle a los niños con respeto. Claro. ¿Cómo hacemos eso? Diste un punto importante. Cada generación tiene su estilo de comunicación. Y eso es bien importante, número uno, respetarlo. Y número dos, entenderlo. Y aquí el punto clave, tanto para nuestros niños. Yo tengo un niño que todavía tiene 5 años, así que todavía. Tiene 7 y me dice, mamá, esos son mis gustos y tienes que respetarlo. A mí me gusta. Y yo digo, pues, eso es lo que le están enseñando en el colegio. Me claro, parece maravilloso. Pero, pues, he tenido que cambiar mi estilo de comunicarme con él porque no es como que, no, yo soy mamá y yo digo que te vas a poner este punto y se acabó. No, hay una forma de hablarle y con respeto, igual a nuestras parejas cuando nos sacan de quicio, que los pelos los tenemos. Oye, yo lo uso todo el tiempo con mi esposo y te voy a decir la realidad. Cuando tenemos, y yo siempre digo que donde hay más de una mente, que hay distintas opiniones, distintos puntos de vista, distintas experiencias de vida. Y es totalmente normal que en un matrimonio, que en una relación familiar, que tengamos diferentes puntos de vista, distintos pensamientos, distintas opiniones, que no estemos de acuerdo en todo y hasta cierto punto, en realidad, eso es saludable. Ahora bien, okay, el punto y la clave que yo utilizo todo el tiempo, especialmente con mi esposo, es el siguiente. Especialmente cuando tenemos esos argumentos que yo no estoy de acuerdo, o que quizás humanamente
estamos un poco emocionados, alterados, y yo quisiera decirle algo como yo quiero, pero en realidad, honestamente, lo que yo hago es lo siguiente, no le respondo en el momento, como yo quiero. ¿Por qué? Para yo poder tener tiempo de maquinar cómo yo voy a llevar el mensaje, ¿para qué? Para que no se pierda, porque lo que sucede es lo siguiente, Saritza, cuando llevamos nuestro mensaje o respondemos bajo la emoción, sin querer queriendo, como dice el chavo, muchas veces levantamos la voz. Muchas veces, decimos, ¿verdad? Cosas que no queremos decir por impulso, lo sé. Decimos lo que está en nuestra mente y no es necesariamente la forma correcta. ¿Y qué pasa con esto? Desvirtuamos totalmente lo que queremos decir y nuestro mensaje se pierde. ¿Por qué? Porque ya la otra parte se siente ofendida. Y ese es el punto. Al principio, honestamente, me costó mucho trabajo. Porque yo era una persona que siempre estaba a la defensiva. Yo siempre tenía que decir la última palabra de la oración. Siempre tenía que dar mi punto de vista. Y me gustaba, honestamente, ¿a quién no le gusta tener la razón? Claro, sí. A todo el mundo. Pero tuve que aprender, honestamente, a no responder cuando yo quería para poder gestionar y poder decir las cosas, no como yo quería, sino como debía. Y pasaban dos, y pasan, porque a sol de hoy pasan. Cuando yo hago este tipo de ejercicio, que honestamente es a diario. Claro, sí, porque uno se encuentra claro, con todo tipo de situaciones en casa, pero también en el trabajo, con los mismos niños. Mi esposo y yo, o sea, no pensamos igual en todo, pero llegamos a acuerdos. Esa ahora palabra bien. Es bien importante, los acuerdos. Acuerdo. Y es lo siguiente. Pasan dos cosas. Cuando yo logro gestionar y no decir las cosas, ¿verdad?, bajo el calor del momento. Número uno, muchas veces, honestamente, aunque no lo quiera, me he dado cuenta de que lo que yo iba a decir no era el argumento correcto. Puede pasar, porque no siempre tengo la razón. Honestamente. Y tú sabes qué ha pasado muchas veces, Saritza. Digo, wow, qué bueno que no lo dije. Qué bueno que lo dije, sí. Uno tiende a decirla y después se arrepiente. Claro, claro. Y entonces, ni mejor cosa. Entonces, cuando llega ese pensamiento de qué bueno que no lo dije porque quizás hubiésemos seguido discutiendo o él se hubiese molestado por algo que no tenía razón. Número uno. O de pronto le da espacio a la otra persona. Mientras tú mantienes silencio, la otra persona también se calma. Correcto. Y hasta la otra persona, de pronto, si cometió el error, pues va donde ti, te dice perdón y tú dices, contra qué bueno que no dije eso porque pudo haber herido y pudo haber hecho que la situación hubiese estado peor, ¿no? Claro. Todo se basa en una buena comunicación. A veces, sí. Perdiendo, y por perdiendo me refiero a callarnos en ese momento, ganamos más. Lo ideal sería, en momentos de conflictos y diferencias, tratar de mantener silencio en ese momento, respirar y darte un espacio para poder canalizar la situación y entonces después contestar, porque bajo furia ya estamos claros que los seres humanos, ¿verdad?, sin querer tendemos a expulsar lo que está en nuestra mente y usualmente no todo debería... Con las emociones el filtro se baja. Y eso no es lo que queremos, eso no es lo que queremos. El punto número dos, ya te mencioné que el primero era que muchas veces me daba cuenta de que mi punto no tenía razón. Y el número dos, esa ventaja de no responder bajo el calor del momento, cuando tengo coraje, cuando siento que el fuego me está subiendo, somos seres humanos, cuando siento que el fuego calentón me está subiendo por las piernas, ¿verdad que sí? Sí, y a mí me ha dado también. Pues cuando yo logro aguantar eso y logro pensar, puedo formular bien lo que quiero decir y puedo llevar mi punto de vista, que es el que yo entiendo que es válido, o como yo quiero que se hagan las cosas quizás en el hogar en ese momento, pues mira, se lo voy a decir así y voy a utilizar este tono. Y tengo el tiempo para poder llevar el mismo mensaje que quizás lo puedo decir bajo el calor del momento, quiero. Más que el cuerpo y también el tono, ¿verdad? Que uno habla, no es lo mismo decirle, chico, pero es que no esto no debería ser así. ¡Ay, qué te dije! Que esto no es así. No. Hay forma de comunicarse siempre manteniendo la línea de respeto y más en un hogar cuando hay niños, correcto, ¿verdad? Porque los niños pues emulan a sus padres y si uno alza la voz o entra en este conflicto o en este diálogo que no es positivo, que es tóxico más que otra cosa, correcto, pues eso es lo que ellos van a aprender, ¿no? Y en el futuro pues ellos van a ser un reflejo de lo que hacemos nosotros, que somos el ejemplo para ellos. Así que es sumamente importante. Literal. Ay, Dios mío. Dijiste algo y es algo bien bonito. Y es que nosotros buscamos emular a nuestros padres.
Y tú sabes que yo ahora de adulta entiendo que mis padres sí tuvieron que tener sus discusiones, pero yo tengo 41 años y yo te puedo decir que yo nunca de niña vi a mis padres discutiendo frente a mí. Nunca. Ahora de adulta y casada entiendo que obviamente lo tuvieron que haber hecho. Claro. Y yo busco eso mismo. Yo busco poder negociar, poder llegar, ¿verdad?, a ese happy medium con mi esposo para que mi niño desde pequeño crezca en un ambiente saludable como yo tuve la oportunidad. Yo busco brindarlo. Y qué bien. Uh-huh. ¿Sabes qué? Yo te voy a ser bien honesta, ya que estamos aquí, este podcast es un poco más íntimo. En mi caso fue todo lo contrario. Mi papá pues era bastante, era muy tradicional, podría decir hasta machista. Y sí, mi papá tenía un carácter muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Y sí lo vi durante mi infancia, los gritos, etcétera. Pero con el paso del tiempo, ¿verdad?, he ido aprendiendo. Uh-huh. Y ahí pueden pasar dos cosas, ya uno siendo adulto, cuando vive en ese entorno. O tú emulas y haces exactamente lo mismo, o tomas la decisión de decir, ah, yo no quiero ser así. Esa no es el tipo de imagen que yo quiero para mi hijo. Claro. Y en mi caso, yo he apostado 100% por la comunicación con respeto, pues porque viví, ¿verdad?, con un papá en aquel momento donde, pues porque él viene de una cultura de sus tiempos, donde pues su papá también le gritaba. Claro. Y yo paré eso, obviamente, y dije, no, pues en mi casa va a haber comunicación con respeto, porque es sumamente importante, y más que todo trabajamos mucho los acuerdos, que fue algo que lo hablaste ahorita y me pareció bien interesante, porque hay hogares o hay situaciones donde uno no logra llegar a entenderse porque las diferencias se mantienen, pero hay que solucionarlo, y hay que solucionarlo con respeto, no con gritos, no con golpes. Por lo tanto, tiene que haber alguna fórmula, ¿verdad? Y en el paso del tiempo, también soy honesta, he ido a terapia, he ido a diferentes lugares y siempre hablan mucho de la importancia de los acuerdos. Uh-huh. Porque cuando dos personas tienen dos opiniones totalmente distintas, hay que encontrar ese happy medium, ¿verdad? Esa línea donde tú no pasas mi línea ni yo paso la tuya, pero tiene que haber un espacio para poder llevar esto en común, especialmente cuando vivimos en un mismo hogar, ¿verdad? No sé si los acuerdos para ti... Para mí son sumamente importantes. Todo el tiempo. Y ese punto de los acuerdos es tan cotidiano hasta para ir a comer. Porque, para por ejemplo, tomar la decisión, claro, de ir a comer. Sí, mi esposo me dice, ¿qué quieres comer? Y yo le digo, lo que tú quieras. Y me menciona un sitio y yo le digo, no, ese no. Pues no es lo que él quiera. Claro, claro. No es lo que él quiera. O sea, hasta en el día a día estamos todo el tiempo llegando a acuerdos. Sí, los acuerdos para todo, es verdad. Para todo. Y muchas veces quizás, pues yo cedo hoy. Bien. Y luego entonces te toca a ti. Pero todo eso hay que dialogarlo. Todo eso hay que dialogarlo. ¿Y cómo? Como estamos haciendo aquí. En un ambiente sano, no con gritos, no bajo el calor del momento. Sí. Siempre, ¿verdad?, mi consejo para poder llegar a esa comunicación asertiva, poder llegar a ese acuerdo, es no hablar bajo el calor del momento. Definitivamente. Y comunicación asertiva no es comunicación persuasiva, uh-huh, ¿verdad? Que quede claro. No. Porque hay gente que entiende que comunicación asertiva es comunicación persuasiva, que persuasiva es cuando tratas de convencer a la otra persona según tu propio beneficio. Claro. Pero no es así. Comunicación asertiva o efectiva es cuando, ¿verdad?, se respeta mutuamente y llegan a acuerdos. Claro. Y si no estoy de acuerdo, eso es lo importante de lo que estás mencionando, la comunicación asertiva, es no decir que sí a todo, porque si no estoy de acuerdo, ¿verdad?, mira, eso no es viable. Ahora, decirlo con respeto. Que los puntos estén claros, pero que esos puntos yo los pueda llevar con respeto. Eso es sumamente importante. Y otro punto es hablar desde la empatía. ¿Qué quiero decir? Tú tocaste un punto bien importante y es que tú rompiste ciclos. Tú tomaste una decisión de romper ciclos. No lo voy a repetir, claro. ¿Ok? No lo voy a repetir. ¿Por qué? Porque viviste una experiencia. Y muchas veces, y esto es algo que yo recalco especialmente en lo que son ambientes laborales y también pasa en la familia, muchas veces vemos actitudes, ¿verdad? Y decimos, wow, pero ¿por qué esta persona es así? Ahora bien, muchas veces no conocemos ese trasfondo. Claro, el background. El background, ¿por qué? ¿Qué vivió esa persona? Y cuando tú logras
Ahí entra la empatía. La empatía. Claro, ponerte en el lugar. Yo no sé lo que pasó a esa persona, no sé por qué me está hablando así, pero ¿cómo yo puedo gestionar mis emociones para poder calmar la situación? Bajo la empatía. Y tú sabes que yo creo que eso nos ha pasado a todos en algún momento cuando estamos en la calle. Claro. O en una situación que tú ves una persona que está, y te lo digo porque me ha pasado, o alguien que de repente no es amable conmigo y se está comunicando como muy fuerte o me está hablando estrujado, feo, y yo sé que algo le pasa. Yo digo, claro, ¿por qué? Si yo... Entonces yo me lo he puesto como de meta y digo, no, pues yo voy a ser bien amable, tan amable que yo me voy a, es como un reto para mí, yo me voy a ganar a esa persona porque es imposible, voy a ser bien empática porque algo tiene que tener esa persona que esté tan amargada, esté tan molesta. Claro. Entonces yo ahí entra la empatía y digo, déjame ver, de pronto tuvo un mal día o estaba peleando con alguien o de pronto piensa que yo, no sé, qué sé yo, cualquier cosa que tenga en su mente, y me lo propongo, y esa es como que mi meta durante el día, y digo, cuando me pasan cosas así, digo, no, voy a ser más amable, y siempre he pensado que la bondad, ¿verdad?, y la empatía puede más que cualquier otra cosa. Claro. Y igual la buena comunicación, y si la gente fuera más bondadosa, el mundo fuera totalmente diferente. La falta de tolerancia. Paciencia. Todo esto va atado a la comunicación, ¿cierto o no? Sí. Nos montamos en nuestro vehículo, manejamos. Yo soy una persona que yo, honestamente, guío lento, ¿okay? Pero yo voy, ajá, al carril derecho. Y aquí en Puerto Rico no hay tanta tolerancia. Oye, a mí me tocan bocina, a mí de todo. Y, ay, Dios mío, pero... ¡Alma! Bueno, no te gritan alma, pero mira, mija, muévete. Y yo, pero si yo voy... Me pasó hace como... ¡Vete para el carril de la derecha! Mira, mira, Sarisa, qué graciosa. Hace como 4 semanas, yo iba a dar una charla en mi alma mater, en Arecibo, iba de camino y yo iba, para mí iba rápido, iba a 65. Y iba mirando en millas. Y yo, iba a las millas. Ay, wow. 65. Y en este vehículo, en la parte posterior, y empieza a tocarme bocina. Y yo, ay, qué fuerte. Yo me asusté. Sí. Yo me asusté. Y yo, my God, qué fuerte. Pues cuando él me pasa, se coloca en la parte frente a mi vehículo y frena. O sea, yo me asusté, que tú no tienes idea. Yo pasé el susto de la vida ese día. ¿Están hechos así, como que en el bonete? Gracias. Y yo, ¿qué era lo que yo quería hacer? Sí, yo quería tocarle bocina. Yo quería hacerle así. ¿Verdad que sí? Como, sí, sí, sí. Lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer. Pero yo dije, no, quizás él está molesto por algo. Yo estoy súper asustada. Si me hizo, ¿verdad? Eso, no sé cómo él vaya a reaccionar cuando yo le toque bocina. Tiene un mal día, de pronto. Correcto. No sabes. Y ahí cae el punto de, ok, tengo que entonces yo bajar. Yo bajé, yo llegué tranquila, llegué a mi charla, llegué asustada, pero llegué. No dañar tu día también, ¿verdad? Porque uno no puede pretender que las cosas del exterior, correcto, controlen. Y eso es comunicación. Diario vivir. Hasta cuando manejamos. Sí. Punto. A veces yo pienso, yo digo, wow, me está tocando bocina, tiene mucha prisa. Y yo, fíjate, en ese pensamiento de empatía, digo, que puedo responder como tú dices, gritar o insultar o hacerle pásame, uh-huh, encima. Por encima, tú sabes que uno le da la parte de arriba del carro, pero digo, porque me ha pasado también, digo, de pronto tiene prisa, tiene, claro, una emergencia, o va tarde al trabajo, o tiene que buscar a su niño, ¿verdad? Yo me pongo en la posición quizás en algún momento, y mira, como que yo misma le digo, dale paso, ajá, relax. Hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Cuando uno está en la carretera específicamente, pero de verdad que hay que hacer la vida, hay que tratarla... Tú sabes, con calma, primero por uno, por la salud, más que yo creo que por los demás, también, sí, por uno mismo. Nuestra salud mental. Para vivir en paz, nuestra salud mental. Sí, yo siempre creo en la honestidad, ¿verdad? Correcto. Ser honesto, no disfrazar las cosas. Eso también es parte de una buena comunicación, pienso yo, ¿verdad? Porque la buena comunicación nos afecta en todo. Inclusive, yo siempre digo que por más difícil que sea una persona, uno puede como que llegar a un punto donde uno tiene como que una conexión. Punto. Y muchas veces cuando uno, yo tengo ese imán, ¿verdad? Para atraer personas con carácter fuerte, fuerte, okay, fuerte. Yo tengo ese imán. Y me he dado cuenta que son personas muchas veces buenísimas, buenísimas, pero culturalmente nos enseñaron a, es que yo soy así. Yo soy así, yo digo las cosas como son y esa es mi forma de ser. Cuando somos seres humanos que no paramos de aprender. Nosotros no nacimos comiendo, nosotros no nacimos caminando. Claro. Y todo eso
lo aprendimos. Y una comunicación asertiva. Se puede aprender. Se puede aprender. Claro que sí. Claro. Hoy te mencioné que yo era una persona que estaba todo el tiempo a la defensiva. Y siempre me gustaba tener la última palabra. Y siempre me gustaba ganar. Hasta que una persona, amiga mía, me dijo, Alma, tú eres buenísima, pero siempre estás a la defensiva. Y yo me quedé como... despertó. Dijiste, espérate, pero... Bien fuerte. Realidad. O sea, que sería bueno, ya que estás antes de cerrar, porque pensé que 30 minutos iba a ser muy, no muy nos largo, da. Ya veo que es poco. No nos da. O sea, que deberíamos hacer, tu recomendación sería primero, sería bueno hacer una autoevaluación. Correcto. Yo creo que para comenzar a practicar entonces la comunicación efectiva, hacer una autoevaluación de quizás cómo no pensamos que los demás nos ven o cómo... Porque eso no lo tendemos a hacer, de no. Vernos cómo reaccionamos, cómo nos estamos comportando, cómo nos están respondiendo, ¿verdad? Si de repente la persona o el hijo tuyo te dice, es que tú no me escuchas, que esas cosas pasan. O tu esposo te diga, es que tú no me entiendes, nunca me entiendes. Pues hay algo quizás que de pronto uno tiene que mirarse y analizarse, ¿no? Diste el punto. Y sobre todas las cosas... Cuando uno hace ese análisis, que es tan necesario, tener la voluntad para decir, ok, pues tengo que trabajar con estas áreas de oportunidad. ¿Para qué? Para poder tener una buena relación con mi pareja, con mis hijos, y para que ellos, oye, esto es importante, especialmente con lo que son nuestros hijos, para que ellos puedan ver, wow, mira, mamá cambió. Mamá mejoró, mamá esto, mamá lo otro. Y son personas que nosotros estamos todo el tiempo inspirando a nuestros hijos. Y qué bonito, ¿verdad? Que nosotros podamos inspirar a nuestros hijos a crecer para ser cada día una mejor persona. Bello. Pensé que los 30 minutos, tú sabes, pero ya se nos acabó el tiempo. De verdad que muchas gracias, Alma, por estar con nosotros. Es un tema muy bonito. Como te dije al principio, siempre he pensado que si nos comunicáramos mejor, estuviéramos viviendo en un mejor mundo y no estuviera tanta guerra y tanta situación. Así que ustedes, los que nos están viendo, espero que hayan anotado algunas que otras cositas, ¿verdad?, para practicar en casa y todo se puede aprender. Mónica Puig no ganó esa medalla. Correcto. Sabiendo ni jugando tenis. Todo es cuestión de práctica. Así que los invitamos hoy, ¿verdad?, que practiquen la comunicación efectiva con una base llena de amor y respeto. Mil gracias. Gracias, Alma. ¿Dónde te podemos conseguir? Un privilegio. Las redes sociales, alma.d.medina, y mi correo electrónico es hablaconalma.com, info@hablaconalma.com. Bello. Bueno, pues ya aquí culminamos nuestro primer podcast, amigos Puerto Rico, amigos de las niñas. Será hasta la próxima. Así se despide en televisión, como son pedimos en podcast. Bye.